en una jornada de trabajo y comprometida con las comunidades de Santuario, El Tixqui, Pozuelos, San Miguel Jigüí, Cuesta Blanca, El Deca, Bingú, Cerro Colorado y la cabecera municipal, Araceli Beltrán Contreras, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, a la Diputación Federal por el Distrito 2 de Ixmiquilpan, se reunió con líderes para escuchar cada una de sus inquietudes. En su discurso, Beltrán Contreras compartió su trayectoria, la cual comenzó en su natal Ixmiquilpan, específicamente en el barrio de San Nicolás, destacando: "Comencé mi trayectoria en los puestos más humildes, donde conocí las necesidades y carencias de mi gente. Nunca me rendí y luché por superar mis expectativas. Ahora trabajo para llevar todas y cada una de sus inquietudes a la Cámara de Diputados para que nuestros paisanos ya no emigren a otros lugares. En este sentido, puedo decirles que respaldo uno de los compromisos de nuestra candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, el cual está enfocado a proteger y defender los derechos de nuestros paisanos que se encuentran del otro lado de la frontera, siendo respetuosos del gobierno de Estados Unidos, ya que somos el principal socio comercial. Siempre habrá buena voluntad para la coordinación, pero nos corresponde exigir también el respeto a nuestra soberanía y a las y los mexicanos de los dos lados de la frontera. Coordinación sí, subordinación no, externo". En su intervención, de Gabriela Cardón, artesana bordadora del municipio de Cardonal, enfatizó que se requieren más y mejores empleos para los jóvenes del municipio y solicitó instalar un centro de atención a migrantes para el distrito, el cual sirva de guía y permita realizar un hermanamiento entre municipios para trabajar en unión entre las comunidades. Agradeciendo el apoyo y la participación de los habitantes, expresó: "Me siento muy contenta de que hoy estén aquí respaldando mi proyecto legislativo. Su entusiasmo me fortalece y me motiva para seguir recorriendo el Distrito 2 y recolectar sus inquietudes, las cuales llevaré al Congreso de la Unión. Estamos en un momento crucial de nuestra historia, una etapa de cambio profundo que nos invita a construir una sociedad más incluyente. La Cuarta Transformación nos brinda la oportunidad de dejar atrás viejas prácticas y trabajar juntos para construir un México donde nadie se quede atrás. En este momento estamos obligados a decidir si trabajamos por la transformación o nos regresamos al pasado de la corrupción". Finalmente, recorrió parte de la Feria de Santuario y saludó a los asistentes, a quienes les recordó la importancia de ir a votar el próximo 2 de junio. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.